¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias. Pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos. Tenemos mucha información para usted. Qué gusto que nos permita iniciar esta semana llevándoles el acontecer nacional e internacional. Hoy es lunes 28 de junio del año 2021. Gracias a quienes nos siguen fuera de nuestras fronteras en nuestra transmisión en simultáneo, en redes sociales y a quienes visitan nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al desarrollo de nuestras informaciones. Lo hacemos con la homilía que ha pronunciado Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, donde asegura que es necesario reconocer en Jesús y en el Evangelio un acto de humildad, esto por el bien de nuestra patria y de la sociedad. Veamos. Se acercó uno de los jefes de las sinagogas, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies en un acto de profunda humildad y le suplicaba con insistencia en un acto de profunda perseverancia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Esta también puede ser la súplica que hoy elevemos todos los nicaragüenses al Señor en un acto de profunda humildad, postrándonos a sus pies y en un acto de profunda perseverancia insistiéndole: Nicaragua está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. El Papa San Juan Pablo II, comentando este texto, hace uso de otra traducción que dice: mi niña está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. También nosotros los nicaragüenses podemos clamar al Señor: Nicaragua está en las últimas. Ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Nuestro mundo, dice el Papa San Juan Pablo II, necesita una honda resurrección espiritual. Nuestra Nicaragua necesita una honda y profunda resurrección espiritual. Jesús, continúa el evangelista, se fue con él. También hoy, Jesús se viene con nosotros, el pueblo. También hoy Jesús se viene con nosotros, su pueblo. También hoy Jesús, el gran andariego, peregrino y caminante por los caminos y por la historia del mundo, se hace peregrino, caminante y andariego con los nicaragüenses. No estamos solos, Dios está con nosotros. Y el apóstol nos recuerda como un eco en el corazón: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso nos hace pensar y sentir con profunda fe y convicción en el Señor de la vida y de la historia, que con Dios somos más
que invencibles. Era la homilía que pronunciaba Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, durante esta celebración eucarística de domingo. Y siempre sobre estos temas vinculados a la Iglesia, Monseñor Bernardo Hombach está cumpliendo 60 años de ministerio sacerdotal. Monseñor Hombach es de origen alemán y ha tenido que realizar misiones en diferentes partes del mundo. Luego de África, tuvo que llegar a Latinoamérica y particularmente a nuestro país, donde asegura ha encontrado el cariño y la cercanía de un pueblo que muchas veces, cuando él se encuentra desanimado en su ministerio, lo motiva y lo ayuda a seguir adelante. Esto significa, por un lado, dar gracias, porque primero a Dios y en segundo lugar a tantos que me han acompañado, que me han apoyado primero en el camino hacia el sacerdocio y después durante mi tiempo de sacerdote. Este camino de sacerdote me llevó a muchos países, ¿sí? Y yo siempre sentí la presencia de Dios, ¿sí? Y siempre también sentí como un reto de no celebrar solamente la misa, administrar los sacramentos, sino de estar con la gente, porque somos ordenados no por nosotros, sino para la gente, para compartir. Por eso elegí el Evangelio también, el que quiere ser el primero, que sea el servidor de todos. Esto es importante, Y yo sentí, digamos, la gente, mucha gente que me apoyaba, mucha gente que también en momentos cuando como sacerdote a veces tienes también algo como un bajón, parece que se te bajan las llantas, Y fueron, generalmente fue la gente, los jóvenes o algo que me hablaron, dijeron, padre, haga esto, venga a casa, vamos a conversar, y me animaban. Y esto me daba mucha fuerza, porque yo me di cuenta, ellos te buscan, ellos necesitan de ti. Y esto a mí me dio durante toda mi vida de sacerdote, de obispo, siempre un gran esfuerzo, que la gente te busca, te quiere, la gente te necesita. Así que, y yo estuve, como yo dije, en muchos países, tanto en América Latina como en África, y lo más lindo no era solamente la zona, los países tenían sus grandes bellezas. Si yo veo en Argentina, el sur del hielo, los Andes, y en Perú también, un país lindísimo, África tiene otras bellezas, pero la belleza más grande en cada país eran los seres humanos. Los seres humanos con sus alegrías y también con sus penas, que uno podía acompañarlos. Y ahí aprendí que todos los seres humanos, si son blancos, si son medio leche con café, si son negritos, todos son iguales, todos somos iguales. Y esto es muy, muy importante. Así que yo por mi parte le agradezco al Señor que me ha elegido en este camino, y también yo agradezco también a tantos que me han acompañado, apoyado y que me han mostrado su amistad. En otras informaciones, la Dirección General de Seguridad de Tránsito reporta en la última semana 11 personas fallecidas producto de colisiones en nuestro país. Además, 30 personas han resultado lesionadas producto de estos accidentes. Veamos.
La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 21 al domingo 27 de junio del presente año. Destacamos que en el 95% de nuestros municipios no se reportan personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 745 colisiones. Resultaron 11 personas fallecidas y 30 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 7 las personas fallecidas y en 21 las colisiones. Las víctimas, 6 conductores, 3 pasajeros y 2 peatones. Las principales causas, 7 en estado de ebriedad y 4 por exceso de velocidad. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas a los conductores, a los pasajeros y a los peatones. A los conductores, respetemos los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revisemos el estado mecánico de nuestros vehículos. Usemos el cinturón de seguridad nosotros y nuestros pasajeros. Recordemos, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca, busque un conductor. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Les recordamos la tutela a nuestros niños y niñas y a nuestros adultos mayores. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección, chalecos reflectivos, y siempre hay que andar con elementos que nos den claridad. A los conductores, prestar especial atención en la vía pública durante el periodo de invierno. Es momento de realizar nuestra primera pausa comercial. Al regresar, tendremos información respecto a las fiestas de Santo Domingo de Guzmán. La Iglesia Católica todavía no asegura que haya procesión de este santo patrono de los capitalinos. También tendremos detalles de la conferencia de prensa del partido C por L, quienes advierten que están en una crisis financiera aguda y podrían cerrar en las próximas semanas. Los detalles de esta información al volver. Estamos de regreso con más información en Noticias 12, gracias a quienes nos reportan su fiel sintonía. Vamos a continuar con más noticias, y es que la Arquidiócesis de Managua todavía no decide si celebrará o no las fiestas en honor a Santo Domingo de Guzmán, patrono de los managuas. Es importante hacer referencia que, debido a la situación de COVID-19 que vive el país, la Iglesia todavía no ha tomado una decisión firme si realizar la procesión en honor a Santo Domingo o realmente hacerla de forma distinta, virtual, como el año pasado. Veamos declaraciones del cardenal Leopoldo Brenes, quien además hace una exhortación al pueblo para ser responsables con esta situación de coronavirus que está viviendo nuestro país. Estamos trabajando, nos hemos reunido la semana pasada en el Consejo de Paz de Presbiteral, y ahorita se están reuniendo los sacerdotes, de los 4 sacerdotes de los templos dedicados a Santo Domingo, y para analizar un poquito la situación. Sabemos que la situación todavía está difícil, hay muchos enfermos, ¿verdad?, aunque no van a los